Profe, y el viernes tampoco va a dar tiempo de hacer las prácticas y también que saque promedios. Sí, porque sí da tiempo. Sí da tiempo porque mira, la cosa está así, es que se supone que ya está todo programado, va a ser como la vez pasada, que les presté los puntos y si no me los entregan, pues luego ya no se los pongo. O sea, ya se los presto ahí. De acuerdo al promedio que llevaban. Y ya han dado caso que no me entreguen, pues ya si sale mejor su trabajo, pues ya le subo. Pero porque ya nos va a agarrar los tiempos. Sí da tiempo, porque por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer, como decía, tenemos 2 horas. Y el viernes ya son más horas, el viernes incluso son 3. Ya no solo son 2. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase sería que ya tengo el archivo en Excel terminado y les presento qué preguntas cada pregunta para que la puedan cortar y pegar. Tenemos las 2 horas para que hagan eso. Y aparte, y además ya casi la estábamos terminando, entonces y aparte hoy la terminamos. Ya la subí. Y el viernes ya les tendría, yo creo que también, tanto para el archivo, para subir la asignación, como para explicarlo, lo voy a explicar rápido, ¿sí? Lo voy a explicar rápido. El viernes yo lo voy a explicar rápido y es como si ahorita fuera, digamos que realmente las prácticas están como, si yo las grabara en video, saldría como 1 hora, sin darle tanta vuelta. Espérenme tantito, abro la chus y todo. Si se dan cuenta de la práctica 1, por ejemplo, la puse en 3 videos. Bueno, salía como 1 hora y media. Entonces, el viernes si no está a tiempo, más o menos 1 hora y media de dar una y dar otra. Entonces, yo lo haría directo para que yo le dé directo para que ya nada más, acabando la clase. Si me están siguiendo así, ahora sí que lo normal, luego luego la tengan. Y luego luego les digo, miren, esto es, o sea, realmente se parecen mucho, ¿eh? Ahorita van a ver cómo incluso la que vamos a terminar es parecida a las anteriores, a la 1, pero se le están agregando unos que otros detalles más y así. Es como cuando hacemos las prácticas de estadística, que van subiendo un poquito de nivel. Las prácticas de estadística van subiendo un poquito de nivel. Y hay unos que otros detalles, es lo mismo, ¿no? Realmente ya casi acabamos, ¿no? Faltan. Entonces sería hacerlo ahora sí, sí es importante que asistan, porque es asistir y hacerlo rápido. Hay que ir a la grabación por cualquier duda. Se dan un tiempo para subirla. Luego, luego, yo ya he dado clase anteriormente, bueno, así de esta forma. Entonces les digo a los chicos, ahora sí, bueno, fue el semestre pasado. Y creo que unos que sí me pusieron atención, luego, luego, hicimos unos ejercicios de matemáticas y les dije, luego, luego ya nomás tómenle foto y lo envían, porque era el mismo de la actividad, era el mismo. Y así lo hicieron, ¿no? Luego lo tomaron foto y lo enviaron a media hora después de acabar. Es más simple porque realmente era nada más de libreta. Pero es parecido. O sea, entonces yo creo que sí para acabar porque ya nomás nos falta. Como inmediatamente sería casi casi la entrega. Yo de acuerdo a eso, pues ya verifico si sí o si no. Pues va a ser todo el día, va a ser todo el viernes. Que el viernes ya se acaba lo que es el semestre. Sí, estamos de acuerdo. Pero Sí, antes, pero y antes publico los puntos prestados para que ya esté. Es que ya tenemos que acabar, compañeros. Ya, esto está terminando. por eso yo le pregunto si le iba a dar tiempo como hacer todas las prácticas y que sacara promedio porque Nos faltan 2 nada más. Es rápido. Sí, sí se puede.
A lo mejor ya, por eso digo, entre mañana o el miércoles publicaría y conjuntos prestados de la última. Son 5 unidades, acuérdense. La quinta unidad ya se evalúa junto con el proyecto final. Ajá. Entonces ahí van las dos juntas. Entonces, pues ya nomás nos falta la unidad 5. Yo ahorita lo que les había dicho hace tiempo, la clase pasada, ¿cuánto ya estoy empleando? 15 minutos aquí, ¿no? Bueno, unos cuantos minutos. Sí, que se apuraran en entregar todo, 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 para que ya cuando abra, ya esté entregado, entregado, entregado. Ya les había dado la indicación de que, incluso regresando de vacaciones, abro la asignación y que vengan. Igual ahorita menciono los nombres de quienes sí tendrían que venir forzosamente regresando de vacaciones, 2 clases más, para compensar que ya faltaron 6 veces o 7 veces. Y si yo les quito, por ejemplo, a uno que faltó 7 veces, 2 faltas por venir después de extra clase, tendría 5 y ya pasa. Pero si no viene, regresando las vacaciones, ya no lo paso. Porque no entienden que cómo es posible que otros están asistiendo siempre, 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 y ustedes siempre se desconectan o no vienen y ni siquiera me justifican el por qué no. No, no, no vienen. Ahorita yo les mencionaría quién es. No está Vigueras. No está, ¿verdad? Miren, María Fernanda Soledad. Nada más hay 10. Ah, Vigueras le iba a decir que él tiene que venir regresando las vacaciones, o si no, no va a pasar. Porque se desconecta mucho. Yo aquí tengo los registros que nada más que se queda 1 hora y se va. Se queda 2 horas y se va. Tiene ya cerca de las 6 faltas. Es con una falta más, o si empieza, o nomás llega a la clase 1 hora y media y se vuelve ahí, ni siquiera me dice por qué se desconecta o así. Entonces, pues me lo llevo a Alex Figueras, iba a decir, ¿no? Ahora sí lo veo en la otra clase, porque ahorita no lo veo ni en espera. Entonces, él sería otra persona que necesito que venga regresando de vacaciones. Son 3, por ahí le había apuntado. 3 o 2. Y Arillano. Arillano también va mal porque sus trabajos son deficientes. Y también se conectan nada más 2 horas. Yo he visto que las clases de 3 horas, tengo varias clases de 3 horas que nada más se conecta 2 horas, 2 horas, 2 horas. Es muy raro que su internet esté fallando cada viernes 1 hora. O sea, no, no quieren obedecer, no, no quieren ni siquiera quedarse a las 3 horas. Entonces, Arellano también, si no viene regresando de vacaciones 2 días, ya lo voy a mandar al recurso. Porque no entienden. O sea, yo lo que quiero aquí, que aprendan que su prioridad es la escuela y que deben de comportarse. Entonces, la verdad, así como yo veo la situación, que ustedes ya han visto que hay reprobados, o que ahorita no entendieron la clase pasada, que no pueden entrar después de las 7:10, ahorita ya no se va a aceptar a más gente. Que no, no se corrigen mínimo 3 días, cómo debe de ser las cosas. Pues sí va a haber unos 5 o 6 del grupo que se van a recurse. Entonces, por eso digo, ahorita tienen hasta el viernes, ¿eh? O sea, por eso es viernes y se cierra. Y si yo veo que no hay tarea, échenle ganas porque va a quedar con un 0 ahí. Y si eso les provoca la reprobada, va a haber 5 o 6. Por eso digo, va a haber como 5 o 6 reprobados del grupo. Estamos hablando de la tercera parte, son 16. Porque yo nomás voy a publicar ahora sí que los datos. Lo que me interesa es el comportamiento. Deben de entender que yo sé que todos, muchos trabajan, pero su prioridad es aquí. Y aunque suene así mal, aunque en su trabajo les descuenten o no les paguen o los corran, no importa, porque lo que importa es su escuela. Y después, incluso con la carrera, podrían hasta conseguirse un mejor trabajo que el que tienen, porque la prioridad es la escuela, primero, primero. Entonces, nada, de que, ay, es que yo trabajo, más muchos que trabajan y están aquí. Ya he hablado con alumnos de otros grupos, o de otro grupo. Ah, pues una alumna de otro grupo, y me dijo, yo siempre trabajo, pero siempre tomo las clases en mi trabajo, no sé. Pues ustedes tienen que buscar la forma. Entonces, yo nomás con reglas, si no cumplen, pues no podemos ayudarlos.
Ah, era Ramsés y era Viguedas, que sí necesito que vengan ellos dos nada más, me parece. Si no, no los llevamos. Porque ni siquiera, ni siquiera, es que ellos, por ejemplo, hay uno de ellos dos que siempre viene los viernes, nada más se conectan 2 horas. Y, ¿pero por qué es eso? ¿Ya no quieren estar las 3 horas? Pues no. Ya ahorita acaba de llegar Alex Viguera, ya son 10:20, ¿no? Ahora no le afecta. Ahora se lo voy a decir la siguiente clase el viernes, a ver si llega temprano. Es que ser estricto, porque si no, no entienden. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ya veremos, ¿no? Ahorita a ver cómo pasa esto. A ver qué tanto entienden. A ver. Miren, entonces vamos a hacer lo que les había dicho. El ejercicio ya lo subí. El ejercicio ya lo subí. No he mencionado ahorita a nadie, dice que se los mencioné. Pero si gustan venir regresando de vacaciones, programo las clases y igual hasta les pongo más puntos. Ustedes vengan. O sea, lo ideal es que me gustaría es que estén bien conectados, es decir, aquí, que nunca falten y que todo, y que ya se corrijan, ¿no? Y que entreguen todo. Si quieren venir, pues como Guillermo no quiere venir por el 100, dice. El 100 perfecto, ¿verdad? Alex, Guillermo Fernández Jiménez. Sí, profe. Va, entonces te espero regresando de vacaciones para el 100. Ya, ¿Pero ya qué lo. vamos a hacer, profe? A ver, explícame. Pues cualquier tipo de actividad, pero yo necesito que, mira, no es posible que uno falte y falte y falte, pues no. Hay muchas cosas. Ahí vemos, hay muchas cosas. Yo les preparo algo, porque de todas maneras, a nosotros como profesores, estamos tomando cursos. Ya ven, yo estoy haciendo mi maestría. Y no voy a la escuela, lo hago en línea. La maestría la estamos haciendo en línea. Y bueno, me sigo preparando y aparte nos han dado cursos intersemestrales, herramientas digitales y manejar programas. Apenas acabé un curso yo otra vez en línea porque me di tiempo de gamificación y voy a tomar el de Flipped Classroom. No sé si conocen lo que es gamificación o lo que es Flipped Classroom. ¿Alguien de ustedes? A ver, díganme. Compañeros. No, profe, ni idea, ¿eh? Bueno, se los explico rápido. Ahorita acabamos, ¿no? De todas maneras, sí tenemos tiempo. Porque les voy a explicar las preguntas. Y les voy a poner lo que nos falta. Ah, miren, es que el Flipped Classroom es una modalidad de enseñanza que ha aparecido con esto de las tecnologías. Con esto de las tecnologías, se trata de un sistema donde Flipped Classroom, si lo traducen al español, se llama aula invertida o se le llama Flipped Learning. Recuerden que nosotros en educación estamos. Ahorita, por lo que he estudiado, gran parte de nuestra enseñanza viene de Europa, ¿no? De lo que primero llega a Europa, todas esas técnicas, y ya luego llegan a México, ¿no? De ese lado. O a veces de Estados Unidos, pero regularmente muchos son sistemas europeos. Entonces, ese sistema europeo dice que con esto de las tecnologías, los alumnos ya aprenden diferente. Es decir, ya la información no la buscan en una enciclopedia, ya la buscan en internet. Entonces, muchos alumnos se distraen o no están motivados en la escuela. Bueno, el Flipped Classroom rápidamente es cuando aprenden por videos. Haz de cuenta que yo hiciera los videos y ustedes los ven de tarea. Haz de cuenta, de tarea tú ves un video. Y puedes contestar preguntas con una plataforma de acuerdo a ese video. Así como el video que les puse que tenía preguntas, ¿no? Puede ser que ese video igual no le califique las preguntas, pero ustedes, su tarea fue estudiar antes de clase.
y durante clase hacemos ejercicios juntos para que aprendan lo de los videos. O sea, aprenden primero y luego aquí en clase ya refuerzan las dudas de las tareas. Por eso es que es al revés. Ese es uno. Esa es la modalidad. Son modalidades que aparecen como tipo línea. En línea. Porque ahorita ya todo es en línea, ya no es presencial. Lo que va a ser la educación al futuro, ¿no? Mucho ya es en línea. O uno que le llaman blended learning, que es el aprendizaje mezclado, mitad línea y mitad presencial. Bueno, esa es una, la de Flipped Classroom, está interesante. Y otra modalidad que también me interesó, se le llama gamificación. Viene de game, de juego. La gamificación es cuando enseñan a través de, como videojuego. Pero claro, no lo vas a confundir con un videojuego, porque pues, no es lo mismo estar jugando a estar aprendiendo. Es un sistema donde también ya tomé es un mini curso que tomé ese reciente, que dice que tú enseñas de manera que los alumnos se motiven más. No lo vas a confundir con un jueguito, ni con un cartoon, ni con algo de esos sistemas de opción múltiple y algo así. No, esto lleva una narrativa, o se confunde, también lo llaman una narrativa donde hay personajes y cosas. Es como si fuera un juego y van a ganando retos. Ese aplicaría un poquito. Yo no lo vi mucho. Ah, lo vi para la superior, que lo aplicaron en donde se metían con Matrix. Me parece que metieron una temática tipo Matrix, donde los alumnos les daban una historia que eran como de Matrix. Y ganaban puntos o cosas así. Entonces se mete dentro de una narrativa, pero a la vez le meten educación. El chiste es que los alumnos se motiven y hagan las tareas. Y aprendan, pero de una manera un poco diferente. Me parece que eso de gamificación utiliza aplicaciones. Pueden utilizar una aplicación. Y se meten a una narrativa dentro del juego y el chiste es obtener puntos y obtener ganancias. O sea, al final de cuentas son otros estilos de aprendizaje. Me di cuenta que eran como unas certificaciones españolas. Pero es como para... Si ustedes quieren, así que métodos tradicionales o métodos nuevos, ¿no? Ustedes mismos se han dado cuenta que miren, yo ya tengo tiempo dando clases y todo eso. Y yo me he dado cuenta que hay profesores, a veces, nomás les 2 minutos más o 3 más, ¿no? Siguen usando los métodos tradicionales. Por ejemplo, muchos no quieren usar el Microsoft Teams, cuando el Teams ya tiene más modalidad. Nada más utilizan el Moodle, por ejemplo, es lo que he visto. No los critico, pero muchas veces en matemáticas les pueden dejar tareas que ustedes luego no comprenden. Ah, pues, resuélvete esto. Hazte esto, resuélvete lo demás. Tareas que ustedes luego no comprenden y y se las pueden... ya no aprenden bien si no les explican de una manera que necesiten, ya sea por video o con una dinámica donde aprenden. Y también estoy viendo que no debe tener tanta dificultad a veces esas tareas. Porque eso hace que el alumno no quiera hacerlas, está muy difícil. Tampoco puede estar muy fácil, porque si está muy fácil, el alumno se aburre. Entonces es un punto intermedio, ¿no? Ajá. Entonces, todo este tipo de características, pues a mí me han llegado, yo lo hago porque me estoy preparando y todo eso, aparte de que tengo tiempo y que me sirven los grados y así. Que igual voy por el doctorado, yo creo que sí. Son 2 años y luego 2 años. Pero ya tengo experiencia de lo que he hecho. El caso es que si tengo que ver esa situación,
de cómo mejorar la enseñanza. Ah, es que me han, muchos que ya tienen mi correo o mi número telefónico me han llamado, ¿no? Ay, es que yo tengo esta tarea de matemáticas y no puedo, ¿y cómo le hago? ¿Y quién sabe qué? Pero luego no tengo mucho tiempo. Si puedo, los ayudo, si no, pues no. Y el caso es que así sería la situación. En dado caso que a mí me den ecuaciones diferenciales, algún tipo de materia, puedo utilizar dinámicas novedosas con tal de que aprendan. Por ejemplo, en mi caso, si yo diera ecuaciones diferenciales, ahorita que me la den o cosas matemáticas más complicadas, pues yo les puedo hacer videos, ¿no? Y se los dejo ahí. Oye, que la tarea, pues ahí está el video. Nada más le cambié los valores, ve el video 10 veces hasta que te quede. Pero ya saben el procedimiento. No sé, muchas veces luego no entienden el procedimiento. Así que creo que el aprendizaje por videos también es una modalidad, ¿eh? Hay varias. Está el microlearning por videos y las dos que les mencioné. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que usarlas porque, por lo que he estudiado, las nuevas generaciones no aprenden igual que las generaciones pasadas. Las nuevas generaciones ya saben que son más nativos digitales. Incluso desde primaria hasta superior, ya saben que los chavitos desde los 6, 7 años ya tienen su celular. ¿Y dónde buscan la información? En el Google, ¿no? Ya no lo hacen en una enciclopedia. Entonces, ese tipo de alumnos nuevos, ustedes no tanto, pero a lo mejor ya los que acaban de nacer apenas, ¿sí? Ocupan aplicaciones para aprender, ¿no? Aplicaciones de español o aplicaciones de matemáticas. Entonces, ese tipo de... hay aplicaciones que son como tipo juegos, ¿no? Son juegos y tienen cuestionarios. Entonces, ese tipo de herramientas nuevas son las que emplearíamos para que los alumnos aprendan. Ya no es el método tradicional donde el profesor, como en parte que nosotros, la mayoría, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? El profesor explica todo y ustedes luego nada más hacen examen después. Si se dan cuenta, yo tampoco estoy calificando mucho examen. Ya uno ve comportamiento, ya les avisé, otro tipo de aspectos. O sea, ya los métodos tradicionales ya no tanto. Ajá, entonces, pues ese es el objetivo. Mejorar la enseñanza, porque las generaciones cambian, las generaciones no son las mismas y no piensan igual. Y ya aprenden con el celular, ya no aprenden con una enciclopedia. Yo todavía tengo por ahí una enciclopedia que ni la abro ya. Porque pues todo lo buscas en internet, ¿no? Tienes una duda o quieres material. No necesitas escanear. Le pones imágenes de tal. Hay cosas interactivas en internet. Que pueden aprender. Y, por ejemplo, las enciclopedias ya se modernizaron. Las enciclopedias ya son digitales y ya tienen links hacia cosas de internet, si se dan cuenta. Antes no, yo tengo una enciclopedia vieja todavía por ahí, que no tiene links a internet, y las nuevas ya deben de tener links a internet, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son, las cosas, si se dan cuenta, se modernizan. Y bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, su carrera es buena, porque está enfocada a lo tecnológico, ¿no? Bueno, ¿a quién no le dan trabajo? Pues son los de sistemas computacionales, deben de saber de programas, de computadoras. Es lo nuevo, ¿no? Es lo nuevo de otras carreras. El mundo, por lo que yo he estudiado en cuanto a esto, creo que hablaban de una sociedad que era líquida, le decían que era la sociedad líquida porque era muy cambiante. O sea, ahorita estamos cambiando rápidamente y todo por la tecnología. Miren, les iba a proponer algo, por ejemplo, esto. A ver si lo conozcan. Teorema. El teorema de Pitágoras, por ejemplo. Yo se los puse a unos alumnos, pero es de otra materia. Y por ejemplo, aquí hay una página de internet donde... sí, aquí está. A ver, lo voy a ver rápido, ¿no? Aquí hay una página en internet donde tú puedes mover el teorema de Pitágoras y
y te va diciendo cómo, o sea, tiene como juego, es como si fuera interactivo, ¿no? Por eso también en el curso de gamificación, ahí te dice qué es juego y qué no es juego, ¿no? Ah, miren, por ejemplo, les voy a poner este. Este rapidísimo, nomás para que lo vean. Un minuto más, ¿no? Ya para empezar con lo nuestro, porque no sé si han visto esto, este tipo de, este, que si yo le muevo aquí, ¿cómo cambia, no? Ustedes saben que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Fíjense, si yo aumento un cateto al cuadrado, aumenta el área de la hipotenusa, o si aumento el otro, no. Por ejemplo, este es un, es algo interactivo. Y hay otro, y se lo hacen en GeoGebra, pero incluso ya están en internet. Miren, ahí dice que están en GeoGebra. Son interactivos, vean, ¿sí? Y digamos que lo tienen que aprender, ¿no? Si el temario dice teorema de Pitágoras, tú lo puedes explicar con estas herramientas tecnológicas para que lo vean. Aquí ya te marca la calculadora todos los datos. ¿Ah? Como ese y varias cosas, incluso hay otras páginas de internet que nos, por ahí nos recomendaron en un curso, el de herramientas digitales 2, que nos dieron, nos recomendaron otras páginas donde vienen jueguitos así, interactivos. Entonces, es interesante ver todo eso, porque, pues, así aprenden ya los nuevos, digamos, si son de preparatoria o de cualquier nivel, aprenden de una forma ya más tecnológica, ¿no? Ah, miren, por ejemplo, les voy a presentar este, acá lo estoy viendo. Vean, aquí dice TDM Pitágoras, y vean, cuando yo mudo esta, me va moviendo esas áreas, miren. ¿Ven? Para matemáticas. Entonces, bueno, ahorita lo que yo estudié en lo de gamificación dice que el juego es algo que viene desde hace mucho tiempo. Son actividades primarias como el dormir, el comer o el reproducirse. Son cosas del ser humano que siempre le gustan. Cuando uno juega, no importa que te equivoques, lo vas a intentar 10 veces hasta que lo logres. Y no tiene... Miren, también el azul lo traslada. Miren, me está diciendo que el área azul más el área de todos los otros colores que están acá al lado es el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Me está sumando esta área de estos colorcitos más esta área azul y ya. Y por eso así lo divide, ¿no? Ahí se puede hacer, digamos, una demostración matemática de esto también con números acá enfrentito. Aparte de estas áreas. ¿De dónde salen estas áreas? Entonces, el objetivo es que aprendan, les decía que el juego decía que no importa que te equivoques, siempre lo vas a intentar. Y creo que lo que deben de aprender es que no importa que se equivoquen, siempre lo van a intentar. Aquí el objetivo es que aprendan y que poco a poco se formen. Entonces, hay que haber nuevos métodos. Ajá. No sé, ahí vemos qué hacemos, no se preocupen. Pero yo lo único que quería era que, a ver, va a pasar, entonces revisar. Nada, nunca faltó, dos, tres fallas de conexión o lo que sea, pero siempre está aquí, no, ya entendió. Después me reviso las tareas. Ah, siempre está entregando incluso a tiempo, ahí está, pongo 80, 90, están más altas, les pongo 100 a todos si quieren ya, yo lo arreglo ya, si no me dicen nada. Pero ahí hay unos que no entienden. Siempre nada más están hora y media, no quieren entrar a la hora. Y luego tardan mucho en entregar, ¿no? Puro retraso. No es posible que desde que iniciamos el semestre, yo dejo una semana para entregar. Y está abierto, ¿no? Y siempre en cada una de las entregas, puro retraso. Así como hay unos que son de días, hay alumnos que mucha falta y puro retraso en las entregas. ¿Por qué no todos se comportan como los de días? Para que sabemos que ya le dan su prioridad a la escuela, ¿no? Saben cuál es su prioridad. Entonces, pues todo eso es lo que hay que cambiar.
porque si no sería un barco, ¿no? Es que es un barco. No, pues hay que echarle ganas. Bueno, entonces vamos a hacerle así, compañeros. No se preocupen. Ahorita ya no estoy... Ahorita me estoy poniendo un poquito exigente nada más en su comportamiento. Pues a ver, le dije que estos 3 días, ¿no? Vamos a ver qué onda. Ya nos falta un día. Yo creo que ya regresando, ya creo que igual regresando de vacaciones, lo vuelvo a abrir la sesión. Ya, para que no pasa nada. Vamos a hacer en 3 días. Entonces, mire, vamos a empezar. Ah, ya quité el juego ese, ¿no? Que está ahí. Bueno, es de GeoGebra, que se elabora en GeoGebra. Bueno, entonces, déjame ver qué vamos a hacer ahora. Ya borro ciertas cosas, te quito. Entonces, yo lo que aprendí ahorita en gamificación es que los meten en una narrativa. Y también hay una que se llama gamificción. La gamificción, eso, digamos que eso lo ocupan, se puede ocupar para superior, pero ahora sí que en el aspecto de que sí aprendan y dejarles objetivos serios. La gamificción es cuando tú metes una película dentro del juego, así como Matrix, por ejemplo, es lo que les decía. Como si ustedes los ambientáramos en un aspecto de tipo Matrix y tienen que resolver problemas y hasta vencen villanos, ¿no? Pero eso ya es una narrativa, lo que entendí. Claro, hay que ser original y hay que buscarle y no es tan sencillo, pero hay que usar las herramientas digitales para eso. Es como si yo les pusiera un tráiler o así. Pues, es que se meta la emoción y el aprendizaje. Pero a mí lo que me interesa ahorita mientras es que también aprendan pues varios aspectos, ¿no? Toda su formación. Bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar con... ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el ejercicio, ya lo tengo. Miren, si quieren, se los pongo en la hoja y de acuerdo a la hoja, les digo cada una de las preguntas y los espero a las preguntas. Entonces, sí nos da tiempo, ¿no? Estamos en una clase y yo me apuro también para tenerle esto. Yo ahorita, la verdad, ya estoy también más libre. Esta semana yo estoy más libre. Entonces, sí podría terminarle las dos prácticas y publicarlas. Y sí tendría tiempo para revisar quién entregó, quién no. Y entre el lunes y miércoles yo les, ya les, pondría la última unidad. La última unidad sería prestada. Pero si el viernes mismo se entrega, ya luego. Entonces, a ver, dejen primero, les publico la hoja. Y de acuerdo a esa hoja, yo les digo qué preguntas son, ¿no? ¿Qué les parece? Como al final de cuentas, ya lo hemos visto, es parecido, ¿eh? No crean que no está difícil. Tenemos la hora para que lo vayan distribuyendo y en la hora lo terminamos, ¿no? Fíjense cómo el tiempo se va de volada, no es posible. Yo a veces me he programado así, bueno, en otras materias, ¿no? De matemáticas, por ejemplo. Y digo, en la hora voy a hacer como si fuera un video explicando nada más. Y no me alcanza, se me van unos 10 minutos o 6 de retraso. O sea, no se me... Y eso quita tiempo. No está difícil ahí. Bueno, a ver. Dice, lo guardé como libro. Libro 2. Ah, miren, ustedes revisen su asignación. Miren, voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí va la tarea. Ah, dices, compañero, que a ti te dieron, ¿tú qué estás hablando? Ya tienes el dijiste que conseguiste el, ¿cómo se llama? El Minitab gratis, ¿no? Lo puedes subir a materiales de clase. Sí, ya profe. Yo te pongo. Ah, pero... Es que ¿o no tiene, lo puedes subir? Tiene su, sí, pero tiene su chiste, profe. Es el versión 20. Es que tiene que copiar unos archivos. Voy a subir la carpeta. Y de esa carpeta tiene que copiar 2 archivos que vienen en esa carpeta y pasarlos a donde instaló. Si quieres, le paso el video. Subo el archivo y les paso el video. Ah, y así ya es gratis, pero ya es el 20. Ajá. Es igual, profe. Es lo mismo. Ah,
Y si quieres, bueno, a ver, vamos a hacer, si que vamos a hacer una cosa, mándame por el chat el video y sube el material y yo lo instalo y la siguiente clase les aviso, ya les digo. Va. Sí, pero ya lo instalé, pero va. Sube la carpeta y a mí me mandas el chat, el video, y ahí yo ya les digo regresando el viernes rápido. Es que, como, y pero dices que ese ya te va a durar todo el tiempo, ¿no? Sí, solo no hay que actualizarlo porque cuando lo actualizas se bota el crack. Pero sí, sí funciona todo el tiempo que quiera esa versión. Sí, es que hay que buscarle. Ahorita con esto de sistemas computacionales, yo he visto así gente que conozco de sistemas, me dicen que hay programas, videojuegos o incluso programas, que ya no los compran, ya nomás los buscas en internet y están gratuitos. Nada más que como son como tipo hack o así, gratuitos. ¿Qué pasa? Ah, que no te puedes conectar en línea. Pero digamos, si es un videojuego, no te puedes conectar en línea. Pero sí lo puedes jugar, o sea, hasta te aparecen todos los personajes, ya está todo como desbloqueado. Y ya no lo compras, ya no lo compras. Sí, profe. Yo tengo, o sea, algo así. Por internet, incluso hasta películas bajan, música, películas, cosas. Ya el internet, el que le sabe, hay muchas cosas que son tipo gratuito. Hay que buscar. Todo es gratis en internet, profe. Pero también hay que saberlo buscar, ¿no? Ah, y luego hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si bajan un programa con un virus o algo, ya no se va a poder. A ver si voy a necesitar que luego me asesoren en eso. Creo que bajé un programa que íbamos a usar. Y ya me apareció que tiene el ProModel, les dije, ¿no? Del ProModel. Qué bueno que no lo instalé porque me apareció que tenía virus. Como la computadora está revisando, me dijo, no, es que el ProModel que acaba de bajar tiene virus. Ya, no vamos a ver nada de eso. Que tenía un virus, entonces hay que tener cuidado. ¿Ves? Ojalá que todo bien. Ah, miren, estoy revisando. Ajá. Por eso no hay que abusar de todo lo que se descarga en internet. Estoy revisando la práctica 4, parece que ya todos la vieron. Ahí dice visto, visto. No se lo estoy presentando, pero yo estoy viendo eso. Dice visto, 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 visto. Entonces ya está. Ah, bueno, entonces si ya la están viendo, ya nada más sería que la examen 4. Aquí está, examen 4. Déjalo abro. Entonces ya nada más sería que contestáramos las preguntas y que lo termináramos. ¿Va? Le puse una foto igual que el otro, ¿no? Más o menos. Le puse una foto. Entonces, miren, aquí se las publico rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? La foto. Aquí está. El PDF. Ajá, miren, Ingeniería de Sistemas Computacionales, estamos en agosto, diciembre de 2021. Este simbolito, les digo, es de una carrera que se llama actuaría. La actuaría es una carrera que estudia los riesgos de de las empresas. Por ejemplo, pueden trabajar en una de autos, donde evalúen los riesgos de una aseguradora, ¿no? Esta es la, de hecho, este es el taller de la vocacional 12, yo me acuerdo, pues estudié. Aquí en la esquinita, ahí tomábamos, me acuerdo que tomé una clase de electrónica, en la mera esquinita que está ahí. Tenía su pizarroncito y nos dio electrónica un profe. Caminabas todo este pasillo. Y abajo está la escalera. Está por el medio de la vocacional. Está una fuente, este es el medio. Porque el candelabro que hice, de aquí donde están estos, hay otra fila de este lado. En la fila de este lado es donde hice el candelabro. O sea, no ha cambiado, ¿eh? O a lo mejor es una foto viejita. Porque ya no ha ido para allá. Pero sí, este laboratorio me tocó. Entonces, así, lo que yo hice fue ponerle una foto, así como para darle algo interesante. Se desea simular el tiempo de las máquinas, tal, tal.
y ahí están los datos. A las primeras hileras suma 200 y la segunda hilera 200, ¿no? Así lo acomodé. Entonces, fíjense, es parecido a la anterior. Elabore las tablas de probabilidades acumuladas y todo. Esa sería la primera hilera de hasta arriba. Ahorita lo vemos, ¿no? La de 50 descomposturas, la gráfica, calcular las corridas, ¿sí? Luego por ahí dice que utilice el Minitab, ajustarlo. En vez de 50 corridas nos van a dar como 600, ahorita ya les pongo. Luego volver a calcular la gráfica. ¿Qué más dice? Hacer 15 réplicas, utilizar el Minitab de los promedios y hacer los ajustes de mayor y menor. Acuérdense que utilizamos también en la práctica anterior una fórmula donde decía uno con más y uno con menos y te establecía un rango. Aquí está el 95%, que es el Minitab que te da default. Si lo acomodas al alfa a 10%, ya te lo ajusta al 90%. Entonces, esas preguntas es lo mismo del Excel. Y el Excel ahorita lo terminaríamos, nos habíamos quedado, ahora sí ya tengo salvado el archivo. Entonces, también lo terminé apenas. Y déjame ver, a ver qué faltaría. Gráfico promedio. Ah, aquí dice que también usas el Minitab dos veces. Ya cuando esté estable, de las réplicas, o incluso antes, cuando no está tan estable. Utilizas dos veces. Entonces, eso también, son como las prácticas que ya hemos hecho, ¿no? Prácticamente. Entonces, fíjense. Ajá. Así sería el asunto. Luego, entonces, sí me acuerdo de este laboratorio, incluso de este lado, aquí por acá enfrente, donde está la otra hilera, ahí donde detallábamos los esmeriles, que mi profesor me decía, ay, a 30 grados, ya me acuerdo, en ese entonces tenía 15 años, ¿no? Por ahí. Ya tengo más de 30, o sea, porque sales a los 23, más 10 años trabajando, sales a los 25 más o menos, te atrasas o lo que sea, más 10 años trabajando, ya tengo más de 35, o sea, estoy joven, pero todavía ya estoy más grande. Aquí enfrente están los de los buriles, por este lado, estas dos estileras, por este lado, hay otro cuartito, y otro cuartito aquí donde se hacen instalaciones eléctricas, por ejemplo, nos decían, por unas mangueritas, hacías la instalación eléctrica. Ajá, ya me acuerdo que hacíamos unas prácticas de... Acuérdense que las casas tienen unos tubos para meter los cables y hacer las instalaciones eléctricas. Ajá, me acuerdo de una práctica que hicimos. Está enfrente de esto, por este lado, por acá. Ahí están los otros dos cuartitos. Entonces, el principal, sí, que yo me acuerdo. A los 15 años ya no me he metido. Creo que una vez fui, me eché mi vuelta. Me dejaron pasar con mi hoja de... Les dije que iba a arreglar un trámite, pero me dejaron pasar con mi hoja, con mi certificado de la vocacional. El terminado, una copia de mi certificado. Y ya es que va a ser un trámite y así, ya, pues, ya pasan. Yo soy exalumno, ahí está. Y entré a la biblioteca porque saqué unos ejercicios de un libro de allá para álgebra lineal con forma polar. Vi un libro interesante y dije, pues esto lo voy a aplicar en la escuela. Y estaba ahí en la boca. Ya se los apliqué aquí en Tláhuac. Entonces sí me dejaron pasar. Tiene como, antes de la pandemia, como un año antes entré. Que ya está un nuevo laboratorio que es de aeronáutica, que es con aviones. Bueno, entonces, dejen, así como están las preguntas, bájenla y ahora les voy a poner, déjenlo quito. Voy a ponerle el archivo que ya tengo para que ustedes, aparte que lo terminen, le ponen copiar y pegar, ¿no? Y ya que esté eso, hoy mismo me lo envían. Ojalá. Para que los que ya entraron, ya lo envíen y ya tengan consideración de que... eso es lo que les voy a mencionar. Yo creo que hoy mismo o mañana ya voy a publicar la cuarta evaluación. Para que ya nada más en el viernes se publique la quinta. Y la quinta ya va con el proyecto final. Entonces, lo único prestado va a ser para la última evaluación. Esta no va a ser prestado porque si hoy me espero a que hoy terminamos,
Oye, hasta donde terminemos, yo espero que sí, ya. Pues me lo envían. Ya tendríamos todo lo de la cuarta. Está hoy. Por ejemplo, compañero Guillermo, ¿ya tienes todo lo de la cuarta o no? ¿O no? ¿O te falta una que otra? Tú dime. Tú que vas bien y otros, ¿no? O todavía les falta, la verdad. ¿No? ¿Todavía les falta? ¿O no quieres decir? Compañero. A ver, ya quité eso. Dejen, Ajá. O sí, ya estoy. Es que realmente ya no están ganando las carreras. Tenemos que acabar esta semana. ¿O si si les falta lo de la cuarta todavía? O sea, todo lo que tenga número cuatro, si ya lo tendrían hoy mismo, para que ya mañana publique. Yo espero que sí. O les ha agarrado las prisas y están igual con las otras materias y todo está pesado ahora. Todo está pesado, profe. No, se les falta unas que otras. Todas todavía, profe. Sí, profesor. Bueno. Mejor ya déjenos descansar. Sí, profe, ya. No, el problema es que nada, yo quería juntar su evidencia ya este día para publicar todo el... Porque me falta publicar la cuarta y la cinco. No, profe, pues ya nada. Puede dejar la cinco. Sí, hasta la cuarta. Y dormido de tanta tarea que tenemos. Hagamos de cuenta que no existe la unidad. Sí, profe, ya. Sí, profe. Es de que existe la unidad ya. Sí, yo creo que... entregamos evidencias de las unidades. Fíjate que todo se ha complicado. O sea, voy a ser sincero. Todo se ha complicado porque... La verdad, yo sí he ayudado mucho a los alumnos. Siempre me he reprobado dos del grupo a veces. Pues son los que faltan, nunca entregan, ¿no? O sea, tú lo has visto, ¿no? Cuando era presencial, Guillermo, le di álgebra lineal. Y ahorita, la verdad, la educación en línea sí, o sea, uno puede ver más fácil si faltan o no, si entregan o no, pero también es más difícil porque hay que revisar alumno por alumno, y es mucha evidencia, ¿no? Estarla descargando. Yo diría que en un futuro, todo directamente como lo suben, me lo suba al Drive, porque ya es directo, ya me lo está subiendo, ya no tengo que descargar. Entonces, todo eso se va a agilizar, pero sí está más pesada la educación en línea, ¿no? Yo desde mi punto de vista, sí, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Sí lo ven más pesado, no? ¿Vea que es más tarea que antes? Sí, profesor, por eso ya déjenos libres. Sí, el problema es que vamos a hacer esto, las actividades las vamos a hacer aquí para que ya estén, y es que yo tengo que cubrir mi horario, ni modo que no hagamos nada, ya ven que los videos se graban. Y es que yo estoy ahorita a lo mejor siendo un poco estricto, nada más para que los que sí ya están de plano muy mal, pues ya se la lleven. Los que sí están de plano muy mal, ya que se la lleven. Pues más bien quédese con ellos y ya con los que van bien ya. ¿Qué van a hacer? Sí. Van a ser unos cuatro o cinco que de plano ya están muy mal, ya que se la lleven, porque siguen sin entrar temprano, siguen entregando retraso y ya. Entonces ahorita la facilidad es que ya si todo lo hacemos aquí, ustedes entregan rápido y ya ellos me los llevo. Y así ya no más son cuatro o cinco, pues no te entienden. Ni modo, ahora sí que lo siento. Yo espero que... Sí, nomás, pues es la última semana. No, es que sí está canijo. Estaba, sí, es lo que les iba a preguntar. También como profe, sí está más pesado dar clases en línea, porque le digo, es alumno por alumno, descargar archivos. Y antes, por ejemplo, yo no me le decía a los alumnos, dame sus copias y rápido. Pero aquí es que está descargando, ¿no? Y luego fíjese, revisar. Ejercicio por ejercicio. Si yo quiero agarrar un ejercicio, digamos, si fuera de PDF, hay un programa que se llama Catud, Kami, no sé si conozcas, es una extensión de Google. Me permite subir el archivo PDF, lo rayoneo y lo vuelvo a salvar y se los puedo enviar. Entonces puedo enviar su PDF ya rayoneado. Ah, pues aquí tuviste ese error y aquí no. Es como un Paint que lo pinta y luego te lo vuelve a salvar en PDF. Encima le... Entonces, esa es una herramienta, pero fíjense, yo tengo que cargarlo al Catud,
luego rayonearlo y luego descargarlo y revisar alumno por alumno es demasiado tiempo. O sea, sí se puede hacer una educación más personalizada, pero también te absorbe muchísimo tiempo. Yo cuando me doy cuenta, yo sí lo he hecho así, he revisado alumnos, si es de 30 o 20 alumnos, alumno por alumno y tarea por tarea. Y cuando te das cuenta, ya llevas 3, 4 horas revisando y apenas vas en la unidad 1. Dices, no me dices, te absorbe bastante. O sea, sí se califica mejor y creo que sí aprenden hasta mejor porque ahí hay tutoriales y todo, pero sí es mucho. Es como ahorita, tenemos laboratorio siempre, ahí está el y en clases, luego no vamos a tener laboratorio, pero bueno. Sí, una disculpa y voy a tratar de que ya no se dificulte tanto y ni modo, pues hay que programarnos y terminar porque yo tengo que cubrir los horarios. Bueno, miren, para ya no tardarnos tanto, les voy a presentar les voy a presentar eso, ¿no? Ya quité eso. Ah, el Excel, aquí lo tengo. Lo grabé como libro. Luego le cambio bien el nombre. Les voy a presentar desde donde se quedaron y los espero poquito a poquito. ¿No? Y ya porque ni modo que no se termine. Es que lo siento, ¿qué podemos hacer? Está difícil esto. Yo por eso les dije a mis compañeros, les decía, no, y va a llegar un momento en que yo también repruebo, porque yo casi no repruebo, pero pues ya también ya llegó un momento, y ya me dieron otras materias, y ya es más tecnología, y ya está más pesado. ¿Cómo la vida ha cambiado? A ver, aquí ya tengo el, no sé, vamos a retomar donde estuvimos para hacer algo en la hora, ¿no? Y ya puedan subir este Excel, o que sea. Miren, déjame ver dónde está. Bueno, va. Entonces, se los pongo a ni modo que no hagamos nada, tenemos la hora. Miren, ahí está. Este es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, digamos, la pregunta 1 vendrían siendo estas dos verdes. Ajá. Ay, no sé qué está pasando. Bueno, yo lo reviso. Hicimos estas dos verdes, ¿se acuerdan? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 vendría siendo toda esta tablita, la que tiene el tiempo perdido, el azul, junto con lo de arriba. Toda esta tablita que está aquí, esa es la pregunta 2. La pregunta 3 me parece que viene siendo el gráfico. A ver, lo voy a volver a abrir. La pregunta 3. No más les explico rápido. La pregunta 2. Ah, sí, el gráfico. La pregunta 4 es el mini tab. El mini tab es cuando ustedes agarran los valores de. Los valores de esta línea que está acá abajo. Que dice promedio, nada más desde tiempo perdido en horas hasta abajo. Esta la copié de una réplica de. Bien, si yo le doy enter, me cambia todo. Una réplica de las que están acá la copié en la tercera parte y la puse acá abajo, que es esta. Y esta azulita que está acá es la número. Es la número. 4. O sea, deben de seleccionar todo eso que está aquí. Pero nada más hasta las. Vean, hasta ahí acaba.
son unas 50, son 50, y eso se mete al Minitab. Entonces, en este espacio que dejé aquí en blanco, aquí es donde se mete lo del Minitab. Aquí. Y se le pone conclusión, que no sigue una distribución normal. Esa es la pregunta. Profe, ¿qué pasó? ¿Puede volver a explicar desde la pregunta 1? Es que me perdí. Sí, mira, la 1 eran esas dos tablitas, no sé si lo tengan igual. ¿Las dos de hasta arriba? Ajá, esas dos verdes. Esto que está aquí. Es la 1. Junto con estos totales, ¿no? Y 1 y 1. Y aquí abarca otro poquito. Sí, sí, ya ves, ¿no? Esta es la 1. Esta es la 1. Sí, o ahí apúntenle a ustedes, hagan un como dibujito en la libreta, o una captura de pantalla, o un dibujito en la libreta. Póngale uno o las dos tablitas de arriba. Esta. La dos era esta tabla que hicimos, ¿se acuerdan que hicimos nosotros esta tabla? Ah, miren, es que la uno es todo esto, miren. Todo esto que está aquí. Sí, ya lo vieron esto, ¿no? La 2 es toda esta tabla que hicimos, con 50, todo este cuadrote, es la pregunta 2. Es parecido como la anterior. Hicimos dos tablas para hacer la simulación, de dónde a dónde, y esta es la 1. La 2 era esto, control shift abajo. La 2 es esto que está sombreado. La 3 era tu gráfica, pero la gráfica la hacemos de los promedios, de esta. Fíjense cómo aquí hay un promedio acumulado y vamos a llegar hasta la pregunta a la 50. La 3 viene siendo esta gráfica. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Que la 3, miren, yo abrí ya aquí el archivo y me dice la 3, elabora el gráfico. Ah, bueno, ese gráfico es este. Este que ya ves que le doy clic y vean cómo me selecciona esos colores. Sí, ya viste 1, 2, 3, ¿verdad, compañero? Bueno, sí, profe. Sí. Ese es uno, los dos de arriba. Pueden hacer un dibujito en la libreta. Un bosquejo, agarren una hoja blanca de enfrente y digan, estas dos es la uno. Luego, esta es la dos, el cuadrito que está aquí. La tres es la gráfica. La cuatro, cuando yo hago una copia de esto que está aquí, esto de promedio estadísticos, es, por eso lo pegué en azul, es de acá abajo. El promedio, la desviación, el máximo y el mínimo. Toda esa hilera de acá abajo, esta azul, se le llama, es con el Minitab, ¿no? Si ahorita que lo ponga, estaba esperando el tuyo, ya lo espero luego. Pero es el Minitab que metes esto y lo pones aquí en esta, yo le sombré por aquí, la pegan acá abajo, una copia de aquí, pero con la tercera parte, donde dice valores y origen. Porque si lo pegas con la tercera, ya no se mueve. Cuando yo le doy Enter, se van a mover estas. Pero la de acá abajo ya no se va a mover. Y de esa que no se mueve, pegada, enfrentito le ponen el Minitab. Esa es la pregunta 4. Donde ven que no es estable. Luego la pregunta 5 me dice que elabore el número de corridas. Para elaborar el número de corridas, acuérdense que donde puse el Minitab, abajito. Ah, miren, aquí puse el alfa y luego uso el error. Ocupo el alfa, el error, el promedio, la desviación estándar. Voy a ocupar todos esos datos que están aquí para meter una fórmula que me calcule el número de corridas. Eso más o menos hasta ahí llegamos la clase pasada. Lo voy a volver a abrir porque sí, como que se traba. Eso es lo malo. Aquí está. Estoy volviendo a abrir. No sé por qué se traba. Si no mato los procesos con las tareas. Ah, miren. Entonces, la número 5 dice, elabore la tabla para los números, para la corrida y todo eso. Entonces, para calcular las corridas, ya iríamos ahí en la pregunta 5, miren, ahí sería la 5. Ajá.
Déjenme ver. Simulación. No. Aquí está el Excel otra vez. Ah, mire. Aquí dije, aquí hasta abajo puse, por lo tanto, para que el tiempo perdido se llegue a un estado estable, se tienen que realizar 682 corridas. Y aquí arribita dice tamaño de corrida. Las conclusiones que están aquí, de que no sigue una distribución normal, esas conclusiones son de la gráfica del Minitab. Aquí ya, ahorita lo pondría, pero aquí ya la gráfica del Minitab, donde dice abajo de conclusiones, aquí ya el gráfico del Minitab. Y en donde dice tamaño de corrida, ahí enfrente es donde se mete la fórmula, que es la tablita que ocuparían esta parte, y donde dice las 682 corridas, de acuerdo a esto. Entonces, digamos que la pregunta 5, la tabla sería esto. Esto, junto con el tamaño de corrida, que está acá en estas dos. Porque ahí dice perfecto. Que los datos... Miren, los datos es 0.5 y 5 horas, ¿estamos de acuerdo? Y 5 horas de error es que en 5 horas no se va a poder hacer nada porque no se pueden componer las máquinas en 5 horas, ¿no? Con un alfa de 0.05, o sea que nuestra probabilidad va a estar en un 90%, 95%. Nuestra prueba de bondad de ajuste es del 95%. Y nuestro 0.5% es el error, bueno, el alfa, y el error son 5 horas. Por eso dice determinación del tamaño de corridas para establecer la variable de salida, tiempo perdido promedio. Entonces, eso que está en color oscuro, o lo que estoy seleccionando, es la pregunta 5 junto con esto que estoy seleccionando acá abajo. Esas dos partes. Tamaño de corrida y por lo tanto el tiempo perdido. Se tienen que realizar 682 corridas. Bueno, es que la fórmula que van a usar, si quieren yo se las pongo, la vamos a hacer rápido. Hasta ahí es donde nos quedamos. Se van a la hoja, ya ven que ahí puse las fórmulas de simulación. A las no terminales, bajo el supuesto de no normalidad. O sea, es la segunda clasificación y aparte la segunda fórmula. Entonces aquí se las digo rápido. Es n igual a 1 sobre alfa por s sobre el error elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso que está ahí es lo que les va a salir las 682 corridas. Yo sé que hay unos que tuvieron error o que no les daba. Pues ahí ya no me pongo estricto. Digo, si no les da, pues ya se las pongo buenas. O sea, ya. Y ahorita ya nada más asistan y entreguen, ya aunque tengan errores. Profe. Dime. A mí me sale 0.094.82.45 corridas. Sí, es que ha de haber un error, porque tendríamos que revisar que aquí, por ejemplo... Sí, si quieren, dejen, luego lo vemos, porque habría, así como la clase pasada de las otras prácticas, hay que checar algún movimiento de aquí no esté mal, pero tendrían que dar como 600. Entonces, aunque esté así, yo se las pongo bien, o sea, les va a conservar el promedio y ya, ¿no? Entonces, no se preocupen, así me lo entregan y yo se las pongo al 100, ya no les... Les voy a conservar su promedio, ¿va? Porque ahorita ya nada más es entregar y asistir. Entonces, como lo tengan, nada más, así, aunque esté con error, me la publicas en el examen así, ¿no? Con 0.4, como te haya dado. Yo lo voy a hacer aquí rápido, y aunque a ustedes les salga con error, yo se las pongo bien. Pues ya, ¿por qué otra vez vamos a llevar más tiempo en hacerles la revisión? Ya ven que una compañera decía que le salía aquí a ceros. Habría que corregir que no les dé los ceros, y aquí ya no les da los ceros, y eso es lo que les está afectando, ¿no? Algún errorcillo. Tendría que revisar el video
irme a detalle. Entonces no se preocupen. Miren, lo que íbamos a usar era... Se los vuelvo a apuntar aquí, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, le pondría igual a paréntesis 1 sobre el alfa. ¿Sí? Pero el alfa es este. Es el N18. 1 sobre el alfa. Cierra paréntesis. Le pones por, abres paréntesis y luego le pones desviación estándar sobre el error. La desviación estándar es el N24, me parece. A ver. Ajá, N24. Que divide, luego le pones división, el error, pero el error es el N19. Y ya que esté ahí, cierras paréntesis, tienes que copiar el simbolito de elevar al cuadrado. Y ese le pones las cosas y ya te tendría que salir. Ahorita tengo que agarrar el simbolito de Word, a ver si no se traba. Voy a Word. Yo luego, como el, no sé si mi teclado no está ni, no sé si bien configurado, no me salen los códigos ASCII a veces. Y entonces yo voy al Word y lo copio de ahí, aunque sea. Si no, ahí les pongo el iconito en el chat, ¿no? Y ustedes van a agarrar Ya puse el iconito en el chat, profe. Va, gracias. Miren, es que yo voy al Word y le pongo... O sea, lo que es el símbolo. Lo que pasa que, pues, una vez que lo tengan, así como el compañero... A ver, déjame ver si a mí me sale. A ver. Lo pueden copiar y pegar y ya le ponen, lo elevan. A ti también dices que te dio 0.6, ¿verdad, compañero? No, a mí me dio 0.02. 0.02. No, que diga 0.2. Perdón, 0.2. Pero ya le di enter. Ah, pues es el mismo. Y más quería ver si estaba agarrando bien ahí el internet todo. Bueno, entonces lo ponen aquí. Y ya que lo pegan. A ver, espera. Ah, ya les puse escape. Les tendría que dar. No importa que no les dé. Ya no me pongo exigente. Nada más copien esas dos partecitas si pueden al examen. La de acá arriba con esto. Y ya yo me fijo un poquito la fórmula. Y de tanto que no les dé. Pónganle ustedes 682 corridas. Eso, si quieren eso, me copian en el examen. Haz de cuenta aquí. Pónganle 682. Enter. Ya nomás me copian esto arriba y esto, para no estarme tardando en hacer la revisión. De todas maneras, las prácticas... O sea, pero entonces no ponemos lo que nos da. No, póngale 682 en el examen. Ya, aunque el Excel yo lo revise y esté mal, ya en el Excel sí déjamelo, pues con el error si quieren, ya yo lo reviso, pero... Se las pongo buena, porque habría que revisar todo, ¿eh? La verdad. Hay que checar que no tenga error, porque si no, pues ya. O sea, yo no me pongo exigente. El asunto es que, pues, ni modo que otra les diga, no, pues no vamos a dar clases, ¿no? Hay que terminar. Y lo demás es extra, ¿no? Las otras dos, más que nada era por los que están faltando un montón. Los demás, o que ya no vengan, si ya tienen su calificación, pues... Que ya no vengan a... Alex Guillermo, porque quiere el 100, ¿no? Nada más. Los demás, si ya no quieren puntos, pues ya no vengan y ya. También, no, tampoco se les va a exigir, pues ya. Ahí se supone que ya estarían más descansados porque ya se vacacionó. Entonces, miren, van a copiar la pregunta 5, si ya copiar esto. Y luego copian esto. Nada más aquí, tamaño de corridas. Y ahí donde dice, por lo tanto, el tiempo de realizar esas dos capturas son para la pregunta 5, porque es la tablita donde sale el resultado. Entonces, póngale como debe de ser, son 682, luego lo revisamos, porque en una de esas
aleatoriedades, o sea, en un número aleatorio que pueda salir, les tendría que salir 682. Sí, así les tendría que salir. Ya el error, ni modo, ya no me pongo exigente. Pero ahorita tenemos que hacer algo porque ni modo que ya no hagamos nada. También a mí se me hace de que... Ah, siguen viendo el Excel, ¿no? Le puse la hoja 2. Entonces, lo único que se iba a hacer, compañeros, es que de la pregunta 50, tú seleccionas la 40 y la 50, así, agarras la crucecita y te vas hasta el 682. O sea, ¿qué arrastran? Lo que tienen que hacer es generar una copia de la hoja 1. Le dan clic derecho, luego le ponen mover o copiar. Si ven este cuadrito, siguen viendo el Excel, ¿verdad? Y le ponen mover al final y le ponen crear una copia. O sea, es clic derecho. A ver, otra vez. Le dan clic derecho a la hojita, le dan mover o copiar, mover al final y crear una copia. Aceptar. Ajá. Es clic derecho, mover al final, crear una copia y aceptar. Y con eso les va a crear la copia de la hoja 1. Ya no le pongo aceptar porque me va a sacar otra copia. Cuando me sacó la copia de la hoja 1, yo ya nada más me la da como 1 punto paréntesis 1 y yo le llamo hoja 2. Le di doble clic y le llamé hoja 2. Entonces me voy al 4050 y de ahí copio la 4050 con una crucecita aquí. Una vez que seleccione los dos, empiezo a arrastrar de la crucecita, la agarro, esa esquinita, y me voy hasta los 680 y tantas. Fíjense cómo esta ya tiene, pues hasta abajo, miren. Ya llegó hasta el 693. Porque era 682, pero ya me tiene que abarcar hasta abajo. Hasta acá. Y entonces, como tiene que estar hasta abajo, esa es donde que adecuó el modelo. Dice, después de las 5, dice, en caso de ser necesaria, adecuó el modelo. Bueno, las 6, al adecuar el modelo, fíjense que es parecido a lo que ya hicimos. Ya adecuar el modelo es a las 600 tantas. Ese sería como la pregunta 6. Toda esa parte. Entonces, está... Sí, es mucho, pero bueno. A ver, lo más que se pueda hacer, ¿no? Voy a tratar de conservar todos sus promedios, aunque tengan ciertos errores o les falla al copiar. Si quieren. 682, profe. Ajá. Si quieren en el examen, pues copien la mitad, no sé. Lo que se pueda, ya no me voy a poner exigente. Yo no me lo estoy explicando qué es lo que sería, ¿no? Esta es la pregunta 6, que se adecuó el modelo a la 682. Ajá, son 682. Entonces, luego dice ahí, elabore la gráfica, la tabla de reajuste de la utilidad y elabore la gráfica. Ajá. Considere el nivel de confianza tanto. O sea, adecuó el modelo. Como dice que realice su gráfica a la 7, la pregunta 7, que tiene que ver con la gráfica, es precisamente este de tiempo perdido, si ustedes lo están viendo. ¿Sí lo ven, verdad? ¿O no lo están viendo? Bueno, este de tiempo perdido promedio, acuérdense que nada más llega a los 50 días, como más o menos por acá, 50 días. Hay que... agarrar la crucecita y bajarla también hasta el 682 o darle doble clic. O desde atrás hubieran seleccionado toda la hilera, miren, así toda la hilera, incluso el del vacío que está aquí en medio, y de aquí arrastrarlo hasta el 682.
Entonces, de acuerdo a eso, también esta línea, la última, la amarilla, la va a alargar, la va a agrandar. Y al alargarla, si yo le doy clic a Control Shift abajo, me selecciona toda esa barra amarilla. Y toda esa barra amarilla es la gráfica. Vean, si yo le doy clic a la gráfica, ya se trabó. Pero si yo le doy clic a esta gráfica, esta que está aquí, es de la línea de la amarilla, de toda esta, de los promedios acumulados. Acuérdense que el primer, que se fijaba la primera, era el promedio y fijaba la primera. Luego del segundo, del tercer día, del cuarto día y del quinto día. Entonces, todo eso, promedios acumulados, es la gráfica, esta gráfica que está aquí, es diferente a la otra, se parece, pero ya es diferente porque si te das cuenta va del 1 hasta el 660 y 80 y tantas. Aquí dice 666, nos apareció, ¿no? Son todos estos, no todos, como ya son 600, es todo. Entonces la pregunta 6, 7, perdón, que dice que ya que la 6 adecuas el modelo y la 7 que te dice que realices la gráfica, es realizar la gráfica de esta amarilla, pero no de la 50, sino de la 682. ¿Sí? Entonces, no sé si por ahí van. Acuérdense que ya lo habíamos hecho, es muy parecido a la otra. Creo que las que siguen podrían ser igual de parecidas, solo que unos que otros detalles, y sí, hay que tener cuidado para que no haya errores, por eso. Es como lo que hicimos de estadísticas, ¿se acuerdan? Que ya las últimas también ya nos fallaban un poco más, ¿no? Porque se empiezan a complicar. Aquí utilizamos, acuérdense que aquí utilizamos en el Excel algo cíclico, o sea, lo que sobraba en horas de aquí o algo así, lo pasábamos hasta acá atrás, creo, ¿no? En esta. No, o no fue la anterior, creo, la anterior. Pero sí están un poquito más complicadas. Ocupamos ya el máximo, ¿no? El máximo entre dos opciones. Déjenlo, voy a revisar para ver el error, porque dicen que les está apareciendo en ceros. Pero no importa, yo les voy a conservar su promedio. Ustedes nomás así, pónganlo ya. No sé, es que ahora sí ya me quedé de a seis porque ¿qué hacemos? Yo la verdad, pues, tengo que cubrir mis horarios, ¿no? Ni modo que diga, ya no hacemos nada. Tengo que cubrir mis horarios. Y tengo que venir después de vacaciones una semana más porque todavía se va a subir calificación. Y tengo que fijarme si los que estuvieron falta se van a corregir esos días. Si le van a dar el último esfuerzo por decir, pues órale, ya lo salvo porque ya entendió, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Me hubiera gustado que desde que se inició el semestre, por ejemplo, todos tuvieran máximo 3 faltas y ya. O 3 desconexiones porque les falló la internet. Y siempre entran todos parejitos, todas las 2 horas, no que se salen. Son clases de 3 horas y nada más están 1 hora y media y ya se fueron. Esos son los que les estoy llamando la atención. O nada más la clase de 2 horas, nada más 1 hora y media y ya mejor me voy. O llegan bien tarde, o sea, que todos fueran más o menos parejitos, entrando 7:10, 7:15, ya no me pongo tan estricto, pero digo, yo sé que entra 7:15, o sea, pero no quieren entrar a la media o a la hora, y que vayan entregando, y que sus trabajos estén más o menos, entonces, ya todos, como antes, ¿no? Puros 8 mínimos acá, o puros 9, y ya van pasando, pero realmente sí hay muchos que sean muy pésimos, entonces, eso es lo que tengo que identificar. Así que ya me sentí mal, lo siento, ni modo. Hay que dar el último esfuerzo. Entonces, miren, esa pregunta que está aquí, vean cómo está seleccionada. La voy a volver a abrir porque ya se trabó. La voy a volver a abrir y lo que vamos a hacer, a ver, qué me está diciendo en el chat. Bueno, la voy a volver a poner porque ya se trabó.
Pero esa es la pregunta 7, esa gráfica. Esa es la pregunta 7. Sí, miren, hay unos que dicen, déjenme, es que ahorita lo veo, ¿no? Profe, pero, ¿la pregunta 7 es la pura gráfica? Sí, es la pura gráfica. Es que hay unos que ya abusaron, ¿por qué tienen 10 faltas, a ver? Ellos les dicen, déjame entrar, pero tienen 10, es que se abusan ustedes. Ahí dice el Teams que tienen 10. Al rato el Teams en automático va a decir, ya tiene 10, expúlsalo, ya ni le hagas caso. Ajá, mira, sí compañera, la pregunta 10 es la pura gráfica, si todos ustedes van bien. Entonces, a lo mejor, o sea, sí lo siento, ¿no? Que me estoy poniendo estricto estos 3 días, pero no más es para ver quién es, Y regularmente los que iban con 10, fíjense, aunque yo me estoy poniendo estricto estos días, estos 3 días, nada más para probar cómo está el asunto, los que sí llevan 10 y los que sí están pasando, sí entran. O sea, todos los que tienen 10 ahorita están aquí. No sé cómo le hacen, pero sí están aquí. Y precisamente los que, y aunque no llegaran a entrar, no les va a afectar nada, les conservo su promedio. Y los otros, ¿no? Aunque me puse estricto, siguen igual. Entonces, realmente es lo mismo. No estoy cambiando nada que no tuviera que ver con lo anterior. Solo se está reforzando que esa situación es lo único que estoy viendo. Ese es el experimento. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Sí, ya lo voy a volver a publicar. A ver, para que se vuelva a ver. Le voy a volver a publicar. Aquí está. Fíjense, si yo le doy clic a la gráfica, le voy a dar clic a la gráfica, se me ilumina de color azul todo el tiempo perdido, pero lo va a abarcar hasta abajo, fíjense. Hasta el 682. Entonces, esa es la pregunta 7. Ahora, fíjense que esta, es que se traba. Punto malo para la tecnología. A lo mejor debo de matar los procesos desde el administrador de tareas. Punto malo para la tecnología, Imagínense, si les hago una clase de gamificación, voy a meter el Matrix, ¿no? Tenemos que encontrar la simulación, pero se meten en el ambiente del Matrix. Bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Sí, es que son varios términos. Me parece que eso ya hasta se llama gamificción, Pero es que lo que pasa que en la educación en Europa, pues es otra onda, Estuve viendo yo unos videos y de profesionales que ya gamifican o hacen clases flipped classroom y cosas así con tecnología. Utilizan el Genially, que es para hacer PDF, el Canva, no sé si conozcan Canva. ¿Sí conocen Canva, compañeros? ¿Alguien que me diga o no? Es como PowerPoint para hacer presentaciones. ¿No conocen? Sí, profesor. Ah, pues digamos que para gamificar o así, utilizan el Genially, utilizan el Canva, utilizan el Wix Sites. Ahorita que estoy aprendiendo un poquito de esto, pues me estoy empapando de todo eso, ¿no? El Wix Sites es una plataforma para crear una página web. Entonces tú creas una página web, digamos de Harry Potter, de Matrix o así, y ya le dices, hazle clic. Ah, yo vi uno que me llamó la atención, de Juego de Tronos para secundaria. Si quieren, ahorita se los pongo aquí para que ustedes vean cómo a chicos de secundaria les enseñan con una temática de Juego de Tronos y tienen que hacer unos polinomios y tienen que resolver unas ecuaciones, pero con Juego de Tronos. Selecciona los reinos y cosas así. Entonces está interesante. Ahorita se los pongo. Eso es gamificar, pero ya profesionalmente. Y eso ya lo hacen en Europa, ¿no? Ahorita con la pandemia y cosas así. Para llamar la atención del alumnado, porque aquí el chiste es que aprendan. Ah, si tengo tiempo, les pongo ahorita un ratito lo de Tronos. Creo que ahí tengo la página. No sé si la sale. ¿Cómo decía? Bueno. Entonces diseñan una,
una página web con tronos y ya le dan clic a cada uno de los reinos y tienen que resolver unas ecuaciones de álgebra, unas divisiones de polinomios, unas multiplicaciones en cada reino para ganar el trono de hierro, ¿no? Entonces aquí el chiste es, sí, a lo mejor es un tipo juego, pero el chiste es que aprenda. O sea, por eso como que está un poco interesante el curso. También el curso lo tomé, ya me dieron el certificado digital. Profesor. Está divertido. Bueno, sí, pregúntame. ¿Cuál era la pregunta 7? La pregunta, por eso estoy platicando un poco, pero ya me voy a concentrar en esto. La pregunta 7 es la gráfica. Dice, elabore la tabla de reajuste con la gráfica. Si quieren, pongan la tabla, si no, ya nada más la pura gráfica. Es que la tabla de reajuste me parece que es la amarilla. Toda esa con los 600 datos. Si no, ya nomás pongan la gráfica o la mitad de esa tabla. Ya luego ya no me voy a poner exigente. Ya estamos acabando, pero yo también tengo que dedicarme a cubrir estas horas, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa tabla que está en azul, que la, no sé si la siguen viendo, ¿no? Porque ya se me trabó otra vez aquí. Toda esa tabla que está en azul, de 600 descomposturas, y junto con la gráfica, me parece que esa parte es la 7, porque ahí lo dice. Dice, elabore la tabla de reajuste. Gráfica, bueno, ¿es de la tabla azul o la amarilla? A ver. La tabla azul. Ah, la amarilla. La que está separadita. Es que yo dije azul porque me lo está seleccionando en color azul, pero no es la amarilla. Porque, a ver, lo voy a volver a abrir y cerrar, se vuelve a trabar. Profe, si pongo la tabla con la gráfica, ¿nada más puedo poner lo que sale en la captura de pantalla? ¿Para no poner toda la tabla? Pues, ¿quién es? No. Yo, es que son muchos, profe, son 600 y tantos. Pues sí, lo que puedan, pues ya no me pongo exigente, pues es que de todas maneras... Profe, si le pongo toda la tabla van a ser como 40 páginas, ¿eh? Sí, la tienes que acomodar, ¿no? Mejor la pura gráfica. Vamos a hacer una cosa, si quieren ahí nada más la pura gráfica, ya. Eso es rápido, ¿no? La pura gráfica. Va, las 7, todos que están aquí, pongan la pura gráfica, ya. Olvídense de la tabla. Es que lo que podríamos hacer es como, no sé si hay una opción de agrupar esa tabla como en un cuadrito o en algo que te ahorre espacio de página. Yo sé que esto es digital, pero también, como tú dices, 40 hojas, y hay que moverle mucho hacia abajo, ¿no? Ya es digital, pero hay que moverle mucho porque me graba toda la columna. Si quieren, vamos a hacer una cosa, la 7, la pura gráfica, como dijo el compañero. Ah, la 7, la pura gráfica. ¿Ya todos escucharon? Porfa. Pura gráfica, para no estarnos complicando. Esa es la pregunta 7. Es que prácticamente el copiarlo todo y así es como si fuera un informe, ¿no? Como dar un informe. Va. Después de la pregunta 7, dice hacer las 15 réplicas. Se calcula en el Minitab el promedio de promedios. Acuérdense que, miren, a ver si rápido. Aquí enfrentito se hace una réplica. Luego se hace otra réplica. Luego se hace la tercera. Así 15 veces. De ahí me va a salir una hilera de promedios que se mete al Minitab, esta hilera de promedios. Digamos, aquí haces una hilera de promedios de las réplicas. Esa es la del Minitab. No, se está viendo. Ah, ¿no se está viendo? Ah, perdón. Como la cerré y lo abrí. Va, miren, lo explico rápido y lo voy a hacer porque yo tampoco lo iba a terminar en clase. Quiero que uno programa y no. Las cosas se dificultan. Lo único que sí me interesó es el Flipped Classroom, porque se enseña con videos antes y aquí en persona resolvemos los ejercicios, porque luego hay ejercicios que son difíciles, que los chavos no saben ni qué onda, ¿no? A ver, aquí lo que van a hacer, si ya lo ven, de las 7 dije que pongan la pura gráfica, nos faltan 8, 9, 10. La 8 son las réplicas, haz de cuenta aquí, van a ir 15 réplicas. Ustedes van a agarrar desde estadísticos, que está acá, le ponen, acuérdense que esta estadística se copiaba la de acá atrás, pero bueno, desde estadísticos le ponen control shift abajo,
y ya que le pusieron control shift abajo, porque es toda la línea, le van a poner copiar, y aquí donde está la N, enfrentito a esta altura, se le pone pegar en la tercera, especial, 1, 2, 3, ya se pegó, es una réplica. Luego se van y pegar en la segunda, ya se pegó, son dos réplicas. Luego pegan en la tercera, son tres réplicas. Y así se tiene que hacer 15 veces. Sí, ahora sí que yo también estoy viendo que, pues ni modo, digo, como nos vayan saliendo estas tres, ¿eh? Bien, ya se trabó. Se trabó. A ver si me deja, pegarlo. Bueno, esas 15 veces son las réplicas. Vamos a hacer una cosa. Solo copien para que su examen, ahorita que ya no esté complicado. ¿Qué les parece que esas 15 réplicas solo me copian un cuadrito así? Miren, haz de cuenta, así como estoy moviendo el mouse, un rectangulito de, así. Y aunque no abarque hasta las 15, nada más copien unas 5 réplicas así. Y unos 10 renglones hacia abajo, hasta acá, digamos, de aquí el estadístico hasta por acá, toda esta área, nomás por acá, del blanquito unos 10 para acá abajo, o sea, hasta acá, así, y unos 5 para acá. Entonces, este cuadrito que esté aquí, este cuadrito, es el que pueden pegar en la pregunta, solo este cuadrito. Pero entonces se tendría que copiar 15 réplicas, se supone. Como ya son, te digo que ejercicios, entre comillas, ya eran un poco más difíciles. Y ya se hacen más réplicas, ya no 10, ya no 5, ya son 15, hasta 30, ¿no? Supongamos que la práctica final ya podrían ser hasta 30 réplicas, no 15. O sea, pues todo se va complicando. Entonces, aunque como les salga, podrían copiar de las 15 réplicas. Aquí ya se me trabó. A ver si me deja. Ah, mira, ya se destrabó. Creo, ¿no? Clic derecho y pegan las 15. Fíjense, yo pegué 3, pero se pegan 15. Entonces, esa pregunta, se le pueden seleccionar nomás un cuadrito de unas 5 y luego unas 10 por abajo. Un cuadrito para no pegar todo porque es bastante. Y esas 15 réplicas es la 8. Luego ustedes, aquí, si se dan cuenta, hay una hilera de promedios. Fíjense que aquí dice 2.3, 3.3, 2.1. Toda esa hilera de promedios son 15 datos de los promedios. Esos 15 datos de promedios van al Minitab y ya como que se ajusta más. Porque fíjense que esta que está acá, nada más hay un piquito acá, arriba. Y está de este lado ya está más ajustada. Como este es promedio de promedios, todavía sale más ajustada que esta. Como la 1 que hicimos, ¿no? Entonces, toda esa hilera de promedios van al Minitab y esa es la pregunta. Póngale ahí que la hilera de promedios que está acá, de esas réplicas, esa gráfica del Minitab es la número 9, es la pregunta 9. Dice, del promedio de cada una de las réplicas, o sea, van a ser 15 datos en el Minitab. Esos 15 datos son los que van al Minitab. Y ya la pregunta 10 es donde se establecen los rangos, ¿se acuerdan que la práctica pasada nosotros vimos una fórmula donde se pone una positiva y una negativa? Que se elabora un cuadrito. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que está aquí, también yo la puedo poner hasta después de las 15 datos. Y la del Minitab también la puedo poner hasta después de los 15 datos. Porque aquí también me faltaba pegar los 15 datos. Ajá, son esas dos gráficas. Luego, no sé qué duda tengan. La 8, ¿ya vieron que pueden copiar un cuadrito de este, ¿verdad, compañero, o no? La 8. O supongamos que vamos a ponerla, ¿eh? Vamos a poner un cuadrito de todas, ¿no? Supongamos una parte no completas. No, por ejemplo, supongamos que nomás copia hasta la réplica 3 o 5. ¿Ves que yo llegué hasta la 3 o 5? Pues nada más hasta la 3 o 5, no las 15, porque va a ser muy ancho. Aquí es horizontal, nada más copia unas 5, compañero, no las 15, nada más. Aquí en el archivo, si quieres, haz las 15, pero ya nada más copia unas 5.
y luego hacia abajo nada más llega hasta acá, hasta el 10, o sea, nada más este rectangulito, ¿sí ves este rectangulito que marco, no? Este rectangulito que marco sería la pregunta 8. La 9 es que tú agarres los promedios, agarro una hilera de promedios de los 15 que están acá, y esa se le llama, esa hilera de promedios va al Minitab, así como ya saben, meter las gráficas al Minitab, y esa es la pregunta 9. Se supone que si yo aquí le pongo réplica 1, por ejemplo, ahí donde está en blanco, luego agarro el cuadrito y lo echo hacia la derecha, solito el Excel me pone réplica 2, réplica 3, réplica 4, 5, 6, hasta la 15. O sea, con que le ponga réplica al 1 y luego de ahí lo copé hacia la derecha, ahora arrastro la X hacia la derecha, me aumenta, me pone las réplicas. Entonces ya diría réplica 1, 2, 3, 4, 5 y así. Esas son las preguntas 8, 9. Y la 10 es la tablita, ¿sí? La 10 es una tablita donde, a ver, es que me está preguntando, no sé quién me está preguntando. Alguien me está preguntando la... ¿Puedo dejar así? Ah, sí, no hay problema, yo ya dije que no me voy a poner exigente, ya, déjenlo. Es que yo también me estoy poniendo a pensar que, no sé, es que esto de la educación se ha dificultado tanto en línea. Y lo que pasa es que no tenemos una homogeneización, o me refiero a que se homogenee en cuanto a qué tantas tareas, por ejemplo, los profesores deberían dejar. Porque yo sé que tienen muchas materias. Imagínense que muchos dejen mucha tarea, muchas unidades. Mucho. No hay algo que te diga, a ver, deja poquitas, no deja tantos. A ver, no le metas tanta dificultad, métele tanto. O sea, como que todo ese orden. Pero eso ya mejor lo digo después de la grabación, ¿no? Si no se va a grabar. Y ya me hace sentir así como que... tanto reprobado luego. Sí, así está bien, compañera. Sí, gracias, como tú gustes. Ah, el examen como que mejor lo acuestan, ¿verdad? ¿Lo dan en forma horizontal? ¿Para que se vea mejor o qué? ¿Pero cómo acuestan las preguntas? Por ejemplo, mis preguntas, ¿no hay problema? ¿Sí se ve la foto y todo? ¿Acuestan la pregunta o cómo? Así como lo dejaste, si quieres nada más selecciona 5 réplicas para que sigan dejando el examen vertical. No, profe, está el examen vertical, pero la captura de pantalla. Ya cuando lo capturas, ya lo metes en vertical, ¿no? Es que yo no he visto si un examen me lo vuelvan horizontal. ¿Qué tal si lo vuelven horizontal? No, profe, no está horizontal. Bueno, pues sí, así como yo puedas. Yo sí lo pongo horizontal. ¿Tú sí vas a poner el examen horizontal, compañero? Yo sí lo pongo así. Si quieres yo lo reviso a ver cómo lo pusiste. Está bien, para verlo diferente. Ahorita ya por la digitalización no es tanto el ahorrar hojas, pero tú dices, pues son bastantes. Realmente, sí, por eso ya me estoy poniendo a pensar, ¿no? Cómo se complica todo. Pero bueno. Lo que iban a hacer después de eso, la hilera de promedios, hace cuenta, miren, aquí donde estoy yo seleccionando, si ven mi cruz, el iconito del, aquí donde sí, con el mouse, las 15, 1, 2, 3, 4, 5 se copian y se meten al Minitab, o se puede copiar una en una hacia abajo primero, o las van copiando las 15 en el Minitab, ¿no? 2.3, 3.3, los promedios nada más, 2.3, 3.3, 2.1. Se meten al Minitab y se hace el análisis de cómo sale. La gráfica que salga, esa es la pregunta 9. Ya la 10 es como el ejercicio anterior que nosotros hicimos, donde una fórmula, ¿se acuerdan que hay una fórmula que pusimos en más y otra fórmula que ponemos en menos? Voy a abrir el formulario. ¿Dónde está? Formulario, para explicarles qué fórmula, y esa es la pregunta, me parece que nada más es esa, es de la pregunta 10. Formulario, aquí lo tengo. Profesor. Sí, ¿qué pasó? ¿A las réplicas no se le sacará su gráfica?
más o menos. Ya sé cuál vamos a usar. Sí. ¿Todo esto? Sí, cierto. Qué bueno que me dices. Les digo que el procedimiento es parecido. Ajá. Lo que después iban a hacer, lo que también van a hacer, qué bueno que me dices, compañera, mira, lo que, ahí donde dice, en la 8, donde dice que realice las réplicas y realice su gráfica, la 8, sí, qué bueno que me dices, compañera. Se supone que si ya hicieron las 15 réplicas, ustedes seleccionan, aquí donde dice, aquí donde está en blanco, se le pone réplica 1. Así, en mayúsculas. Luego se agarra la esquinita, pero en vez de recorrer hacia abajo, recorres a la derecha. Y te hace la copia. O sea, en automático el Excel te pone réplica 1, réplica 2, réplica 3, réplica 4, réplica 5. Te va a dar hasta la réplica 15. Y una vez que haya hecho eso, vas a seleccionar toda la hilera de 15. Le pones Control Shift abajo y te selecciona todo ese cuadro. Entonces, le vas a poner, como ustedes dicen, clic derecho, insertar gráfica, y sí les va a aparecer una gráfica como la que está aquí, ven esta azul, pero ya con varios colores, una con rojo, azul, ¿se acuerdan como las que hemos hecho? Como las anteriores, en vez de que esté el azul nada más, va a aparecerles una roja, morada, azul, verde, como unas 15 de colorcitos, y que se van a estabilizar más o menos por esta zona, por el medio, para acá. Por acá enfrente, a lo mejor no tanto estable, pero ya más por acá sí. Tiene razón, compañera. Entonces, en la 8, vamos a hacer una cosa. Si quieren en la 8, tampoco pongan el cuadrito o un cuadrito. Y ya la gráfica, un cuadrito, digamos, así chiquito como este. Miren, hasta de esas tres y acá abajo. Digamos este cuadrito, para que no les complique tanto. Y ya que copiaron este cuadrito, la gráfica sí. Es más importante porque la gráfica te aparece, como dice la compañera, varios colores y del 1 al 600 y cacho. Entonces yo, así como las que hemos hecho anteriormente, esa es la 8, la gráfica que me acordaste. También, como ahorita ya no la terminé ahí, pero hay que, solita te la va a dar en Excel. Acuérdense que nada más con que seleccionen la hilera de arriba, Control Shift abajo, les da toda la tabla. Y es la gráfica de líneas, ¿no? Es la gráfica de líneas. Uh-huh. A ver, déjame ver qué me están diciendo en el chat. Si alguien me está preguntando en el chat. Gracias. Profe, le mandé a ver si así estaba bien la gráfica. Va, sí, gracias. A ver, te la veo. Vigueras. A Vigueras no le afecta, pero... Aquí se van a estar igual. Bueno, a ver, déjame ver la gráfica. ¿Es que ya la mandaste? Para verla. Ah, sí, está bien, compañero. Así como... Y esa gráfica pues ya la pegan al ladito de las réplicas. Ajá, esa es la 8. Fíjense cómo incluso, aunque ya no lo estoy haciendo tanto, como son parecidas, así como las estadísticas y así, pues ya les saben. Ajá, es perfecto, compañero, así como te salió. Esa es la 8. Si ponen un cuadrito y ponen la gráfica, ya es más que suficiente para que no se estresen, porque sí es bastante. Es bastante, y ahorita duerman bien para entrar a las 7. Tenemos que entrar a las 7 todos el viernes y hacer rápido 2. No, así, ahora sí ya las tendría preparadas porque tengo de aquí al viernes. Luego lo que se va a hacer,
Ya nada más es la última. A ver, déjenles leo la última pregunta. Formulario, ya está. Ah, miren, es que en el formulario, si quieren, se las presentaría rápido. Como esta, realmente esta es más inestable, se agarra la de normalidad, pero se agarra la de... A ver, para que no esté de aquí para allá, le voy a tomar captura de pantalla y les voy a poner la fórmula, pegar la fórmula nada más, ¿no? Se agarra la de las terminales, pero la segunda de las terminales, ¿sí? Voy a poner el paint y recortar la fórmula nada más de la captura del PDF. Entonces, miren, lo que van a hacer es agarrar la segunda. O igual les presento. A ver, hago las dos cosas. A ver, el Excel lo quito. Ya está. Y les presento el formulario para decirles. ¿Cómo está? Aquí está, formulario. Entonces, miren, del formulario. Ahí, si están viendo este. De las terminales, se agarra la segunda. Porque esto no es tan estable. No hay normalidad todavía. Casi no. No hay. Y se agarra esta segunda, esta. Entonces, realmente ya no, por eso la pregunta dice ahí, de ser necesario, ocupa las tablas de probabilidad, que es esta, la de alfa sobre 2, ¿no? Que utilizamos la de distribución T inversa en el Excel, o la tabla de probabilidad. Aquí ya no la vamos a ocupar, nada más dice ahí, de ser necesario. Aquí no se va a ocupar. Solo vamos a ocupar esta segunda, esta que estoy acá poniendo. Entonces, fíjense, como va a ser esa, déjenla, saco del paint. La va a recortar y se las voy a pegar en el Excel otra vez, que lo vuelvo a abrir. Déjenlo, vuelvo a abrir. Se las pego. ¿Dónde está? Si todos van más o menos ahí. Sí, voy a faltar unos minutitos, ¿no? A ver, presento el Excel. Aquí está. Fíjense, aquí voy a poner pegar. Es esta la fórmula, si quieren. Ahí la pongo, pero luego la acomodamos. Vean, ¿ya ven esa fórmula? Esa fórmula, si quieren, ahí toman captura. Esa es la que ocuparíamos para el valor más y el valor menos. Y esa es la última pregunta. Ya no vamos a ocupar la de probabilidad, porque ahí dice de ser necesario ocupar la de probabilidad. Ya no. Y entonces dice ahí, elabore la tabla y todos los datos que dice de 95%, el alfa y todo, son los mismos que ya salen de FAUL del MINTAP y cosas así, que es el 95%. Entonces, lo que se va a ocupar esa fórmula y lo único que van a hacer es lo que pasa que, a ver, que lo que van a hacer, fíjense, se supone que aquí ustedes tendrían las 15 copias, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo voy a copiar dos, aunque sea, así, a ver si me da tiempo. Bueno, aquí tendrían la tablita. Entonces, ahí donde dice promedio, este promedio, ustedes tienen, le van a poner aquí, digamos, le ponen el título de la tabla, ¿no? O le ponen la pregunta, la última pregunta. Le ponen intervalos de confianza del sistema de simulación que estamos haciendo. Y ya que le ponen hasta abajo... Sería enfrente, ¿no? Al lado de las réplicas, porque aquí y hasta abajo ahí, no, está ocupado. Sería enfrente,
algo más a la derecha, donde estén las gráficas, y abajito le pueden poner que los intervalos, le ponen ahí límite superior y límite inferior. ¿Sí se acuerdan que así lo escribimos? Es límite superior, límite inferior. En el límite superior le van a poner igual, pero tienen que agarrar el promedio. Si aquí dice promedio, tienen que sacar el promedio de los promedios que están acá. Fíjense, de aquí de los 15 que yo agarré, de esta hilera de promedios copiados, de ahí le tienen que sacar el promedio. Y de ese promedio que les dé es el que ponen en la fórmula. Luego ahí dice desviación estándar. Van a sacar la desviación estándar de esos promedios también, de estos 15. Y se mete aquí en la fórmula. Luego dice el alfa. Nuestro alfa es de... A ver, ¿cuál era nuestro valor de alfa? Ese se sigue manejando el mismo. 0.05. Y las réplicas van a multiplicar por 15. 15 por el alfa sobre 2. Y ocupan la fórmula de raíz. Entonces, todo eso que más o menos ya aprendieron a hacer es meter esta fórmula con cuidado. Lo pueden verificar con una calculadora. Pero entonces es el promedio de estos promedios. Es la desviación estándar de estos 15 promedios. Al meter todo eso, el límite superior va con positivo y el límite inferior va con negativo. Y una vez que hayan hecho esas dos partes, esa tablita es la que copian. O sea, copian el límite inferior, el límite superior, lo que les dé. No importa que tenga error o no, pero lo que les dé es, y arribita, donde hayan sacado lo que es el promedio de estos promedios y la desviación estándar de esos promedios. Entonces, esos tres datos, junto con el límite inferior y superior, y arriba poniéndole intervalos de confianza del sistema de simulación, toda esa tablita es la pregunta 10. Ya si en dado caso, ahorita ya no lo digo tanto, pero si en dado caso le quieren poner ahí un análisis, son parecidos a los análisis que ya hemos hecho, ¿no? Ah, pues es que se nota que hasta la descompostura 478, vean que ya se está estabilizando, y el tiempo promedio de reparaciones está entre 2 horas, fíjense, 2.2 horas. Aquí se ve, miren, 2.2, 2.5. Entre 2.2, pero como aquí hay otras líneas, porque este salieron otros colores, estaría entre 2.2 y 1.8, por ejemplo. Ah, porque los colores se establecerían por aquí. A partir de la decompostura 495. Y todo ese tipo de análisis es el que, como lo hemos hecho anteriormente, se puede meter abajo como conclusión, y también va para la pregunta 10, ¿no? Entonces, prácticamente eso ya es como hacer un informe de todo esto. Es como hacer un informe y con eso se... A ver, déjenle, voy a poner descargar asistencia. Descargar lista de asistencia. Ya quitamos la grabación porque esto ya se... A ver, detener grabación.